Hola, hoy como prometí un día, hace ya 3 meses creo, que hablaría sobre los radioaficionados y, perdón que tengo esto muy alto, vale, y bueno, pues como iba a hablar de radioafición hoy, primero voy a mostrar una estación de radioaficionado muy vulgar, aquí tengo conectado un equipo de VHF, un portátil a una antena externa, Feinhof, hecha en casa, con tubos de fontanería, una J-Pole, un equipo de gamétrico, fabricado en los años 70 del siglo pasado, un acoplado de antena, fabricado en los años 90 del siglo pasado, muy bueno, sigue estando a la venta y sigue siendo uno de los mejores. De MFJ Enterprise, el J941E. Aquí tenemos un equipo de 27 MHz que, si bien técnicamente o legalmente, oficialmente, pudiera ser que no se considera de radio aficionado, sin embargo, sí. O sea, el concepto radio aficionado, sin tener en cuenta que es una persona con una formación que ha superado unos exámenes y se le da una autorización, entonces quizás no, pero la radio que se hace en CB27 por lo demás es radioafición, aparte de que pueda usarlo cualquiera. En general, tanto la gente que lo usa hace muy buena radio, y los equipos, no como el PMR, que está hecho para la ciudadanía, pero con un sola modalidad, o sea, pues tenemos que tiene muchos modos de emisión, muchos modos de emisión, tiene, o sea, es posibilidades de rebote en la ionosfera o de salto en la ionosfera, onda directa, se puede incluso, en este equipo que tengo aquí, puede incluso emitir en Charlie Whiskey, en Morse, ¿eh? O sea, se puede hacer radioafición perfectamente en 27 MHz. Esto que tenemos aquí es un adaptador de impedancias, hace las veces de acoplador y medidor. O sea, sería lo que esto a esto. Le falta, para ser acoplador, le falta la bobina, por así decirlo. Tenemos dos condensadores y esto es para el medidor. Aquí tenemos los condensadores. Son dos condensadores de placa y aquí tenemos una bobina con la que vamos saltando para acoplar la antena a frecuencias que a lo mejor no está hecha para ella o ajustarla mejor. Como veis, hay aquí actividad. Este es el... el repetidor de Talavera de la Reina. Bien. Esto básicamente es una, son los equipos, los transceptores que van a la antena. Aquí tengo un coaxial que va a la antena, a una antena vertical a la que está conectado el equipo decamétrico, y aquí tengo un pequeño coaxial para poca potencia que va a la antena J-Pole bibanda hecha para VHF y UHF. Luego tenemos, ¿qué más podemos tener en una estación de radioaficionado? Básicamente, pues tenemos aquí, aparte de los micrófonos, en este caso tengo aquí un micrófono para este. Aquí tengo el micrófono conectado a la decamétrica, no es el suyo, tenía uno de mesa. Megahercios, lamparita normal. Se suelen tener listados en algún modo. Hoy día, con los ordenadores, hay quien tiene el portátil sobre la mesa y ahí lista todo lo que observa, lo que sea. Aquí tenemos un listado de prefijos de países, ¿eh? Cuando los indicativos, luego explico lo de los indicativos, cuando te dan un indicativo, saber de qué país es. Tengo una chuleta aquí, porque me cuesta memorizarlo a veces, del QR alocator. Aquí tengo hecho una chuleta para el acoplador. Cuando acoplo, voy, salto de una banda a otra, pues para no buscar el paso a paso el ajuste, pues guardo una chuleta de en qué posiciones
aproximada los eso, ¿en qué letra pongo la bobina del acoplador y aproximadamente los condensadores en qué número llevo? Este acoplador además tiene para emitir por la antena a través del acoplador directamente sin el acoplador, tiene una antena fantasma, una carga fantasma, te sirve por ejemplo para practicar el morse sin emitirlo al aire. Entonces estás haciendo una, la energía se disipa en el equipo aquí sin salir e irradiar y no molestar. Luego pues tenemos también, tiene la posibilidad este acoplador de conectar una Zeppelin, es una antena que es simplemente un hilo largo, se conecta directamente al aparato. Aquí no tengo espacio, por eso tengo una vertical. Se podría poner algún tipo de dipolo, pero bueno, luego hablamos de eso. Como veis, hay actividad aquí. Otra cosa que solemos tener en la estación de radio es el reloj. Un reloj. Hay quien tiene un reloj grande, pintoresco, además hay uno de la marca del Este con 24 horas. O sea, la aguja da una vuelta al día, no dos. Como podemos ver, puedo mostrar, el reloj pues tiene una hora que ahora mismo son dos horas más la hora nuestra oficial, porque esto es una hora, el UTC, hoy día ya es solo UTC, Universal Time Unificado, o sea, el tiempo universal unificado, que antes también se llamaba GMT, la hora en el meridiano de Greenwich, Greenwich Meridian Time. Sin embargo, si usamos esa hora es la misma para mí, para un francés, para un ruso, para alguien que está en Hawái, al otro extremo, es la misma hora para todos. Tiempo universal coordinado. Y eso es la hora que suele tener el reloj que suele haber en las estaciones de radioaficionados. El prismático no tiene que ver con la radio, tiene que ver que miro hacia el cielo por aquí, por esta ventana. Y nada más que decir al respecto. Los elementos radiantes, que son las antenas, pues no los voy a mostrar, porque más bien íbamos a hablar de radioaficionados. Hola. Bueno, pues hemos empezado por mostrar la estación de radio, ¿no? Unas pocas explicaciones, ¿eh? Y el objetivo es pues saber más o menos qué es un radioaficionado, qué le caracteriza, ¿no? Entonces es difícil dejar más o menos claro o definirlo de una forma, porque hay quien lo entendería de una forma o de otra, ¿eh? Había momentos en los que habría quien diría que un radioaficionado es aquel que es capaz de construirse sus equipos. Hoy día sí, puedes construir un equipo, pero nada que ver con lo que hay en el mercado hoy día. También habría quien te diría que un radioaficionado es tiene que saber el Charlie Whiskey, el morse, la telegrafía. Tampoco es la forma de definir, porque se puede ser radioaficionado y a lo mejor no te guste o no te quieras tomar el tiempo en aprender el código, ¿no? También habría quien diría, pues un radioaficionado es el que se dedica a hacer DX, ¿eh? DX es contactos a larga distancia, internacionales y demás. Hay quien te hablaría de MAF, de MAF, hay quien te hablaría de concursos, quien obtenga muchos diplomas en concursos, hay quien te hablaría de que es el que hace satélites, o sea, ni todo junto, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. O sea, se puede ser radioaficionado, optar por una de sus disciplinas o modo, el que te guste, el que te puedas permitir. En fin, legalmente
El radioaficionado es aquella persona que ha mostrado unos conocimientos básicos mediante un examen que hoy día no es muy exigente y se le da una autorización. Antes era una licencia lo que había y había que pagar y demás. Ahora se paga la autorización una vez y ya está, creo, No me hagáis mucho caso. ¿Cómo definiríamos un radioaficionado entonces? Bien, pues podemos ir a lo que dice la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que aparte de reconocer inestimable contribución de la radioafición en momentos de emergencia, en su artículo 1, apartado 3.34 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, define al servicio, de radioaficionado, servicio. Ojo, atención los paletos. Atención para los paletos. Servicio de radioaficionados. Como un servicio de radiocomunicaciones a efecto de autoinstrucción, intercomunicación e investigaciones técnicas, realizado por aficionado, esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan por la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin ánimo de lucro. Bueno, muy artificial la definición, pero bueno, básicamente radioaficionado. En principio una persona con una autorización para serlo, luego con unos conocimientos mínimos, luego con intenciones de adquirir experiencia y ya está, no más, no va más allá. Sí se adquiere experiencia, aunque haga siempre lo mismo, pues sabes hasta dónde llegas, dónde no llegas, y si estás en movimiento más, sabes, si me muevo desde aquí hasta dónde llego, hasta donde no llego, pillo este repetido desde aquí, desde allí. Es una experiencia que en caso de catástrofe es inestimable. Entonces un radioaficionado lo podemos reconocer básicamente, aparte del equipo que tiene, pues por el modo de operar. Una de las cosas que tiene, que le caracteriza al radioaficionado, o le debería caracterizar, es que opera de modo legal y ético. Algunas formas se están perdiendo, pero no vamos a hablar de eso ahora. Lo que en principio es familiarizarse con las técnicas de operación, y una vez que ha adquirido veteranía, pues está ahí para que los nuevos adquieran también experiencia, ¿no? Y servir a veces incluso de tutor, padrino, del que llega nuevo y demás. ¿Cómo diferenciamos? Si oímos las comunicaciones de radioaficionado, es fácil. Es fácil. Cuando hacen llamada, ejemplo que habéis visto en la grabación que he hecho antes, ha entrado alguien ahí y no ha hecho llamada, no se ha identificado en ningún momento. Cuando hace llamada, y es radioaficionado, un radioaficionado cuando hace llamada suele identificarse o pide paso en un hueco, en un QSO, en una comunicación de varias estaciones, en uno de los huecos que se dejan. Los que operan bien suelen dejar un hueco, no suelen entrar inmediatamente cuando ha soltado el cambio el otro, y siempre hay huecos entre uno y otro. Se suele identificar, o bien al principio, al final, intermedio, cada X tiempo, aproximadamente 10 minutos, o sea, no es necesario identificarse continuamente, pero al principio siempre debería identificarse, y al final. Eso suele ser con un indicativo, que suelen ser unas letras, números, letras, o sea, identifica los indicativos, pues las primeras letras suelen identificar el país y la clase de licencia, en este caso de autorización. Identifica el país, luego suele venir un número que normalmente indica el distrito de telecomunicaciones del país, una zona de telecomunicaciones del país, y luego suele haber una serie de letras, básicamente, puede haber alguno que difiera. Luego suele haber unas letras que son correlativas,
como una matrícula. Y ese indicativo te lo da la jefatura de telecomunicaciones en cada país. Entonces, pues, esa es una de las características del radioaficionado. Con formación, opera legal, con ética, con buenos modos, buenos usos, que los buenos usos se aprenden de los veteranos generalmente, o leyéndose muy bien los modos de operar y la normativa, pero eso es un poco más engorroso, a lo mejor fiarse del veterano, ¿eh? Y los indicativos, el uso de códigos, se usan códigos de radio, códigos que son para radio, son comunes en todas las comunicaciones de radio, de aviones, de barcos, de tierra, luego puede haber algunos específicos, uso específico, pero vamos, generalmente son usos, la mayoría de los códigos y abreviaturas vienen del Charlie Whiskey, del Morse, la mayoría. Código Q, es un código de que empiezan todas las frases, son tres letras, menos la llamada general que es CQ, son tres letras, la primera siempre es Q, y cada grupo de tres letras del código pues significa, generalmente es una frase lo que significa. Básicamente hay un respeto, una filosofía y demás. El radioaficionado, pues vamos a decir que lo vamos a distinguir, aparte de lo que dice la ley, y tengo que mencionar que la gente que está en 11 metros, en 27 megahercios, la mayoría, es una banda ciudadana, o sea, es para todos los ciudadanos, pero la mayoría, por las características de los equipos y los modos de operación que tienen en esa banda de frecuencia, 27 megahercios, se les podría considerar radioaficionados. Yo les considero radioaficionados. Lo que dice la ley estrictamente, que ha de poseer cierta autorización, pues no la disponen, pero están legalmente en esa banda, están legal. Los equipos que se fabrican para esa banda tienen todas las características de los equipos radioaficionados, excepto un poquito menos de potencia, pero bueno, que no necesitan más, tienen un buen rendimiento, y las personas que operan en esa banda en general hacen muy buen, tienen muy buenos usos y en algunos casos envidiables, el identificarse, por supuesto. ¿Con quién puede hablar un radioaficionado? Un radioaficionado lo vamos a reconocer también porque habla con radioaficionados. Además, le obliga la ley, solo puede hablar con radioaficionados. Bien, espero haber aclarado un poco este misterio de la radioafición, que es una afición, a fin de cuentas es una afición. Una afición en la que, sobre todo, se adquiere, además de disfrutar de ella, se adquiere experiencia y conocimientos en radiotecnia. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.